Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo del miércoles 11 de mayo. Soy Beto Ariño y estas son las noticias de hoy. Líderes del pueblo arhuaco aseguran que la asamblea de Mamos que se realiza en el corregimiento de Sabana Crespo no es el sitio legítimo de toma de decisiones para gobernabilidad de dicha comunidad. En dos días no se puede decidir un problema suscitado por unos intereses económicos y políticos, lo cual es injustificable. Pero como ya tienen redactado un documento que le van a enviar y van a confundir a la Corte Constitucional, lo que necesitan es mostrar imágenes, video, que ha sido avalado por la mayoría, que va a ser totalmente falso. Sí van a mostrar una masa entre estudiantes, funcionarios de Dusacabi, de Vintucua, docentes, choferes. Han llevado también gente de esta zona, de Simonorúa, de Yeurua, como si fueran animales en buses donde transportan ganado. Por lo menos 100 litros de sangre fueron recolectados en una donación liderada por la Secretaría de Salud del municipio de Codazzi y el Banco de Sangre de Valledupar para la atención de Álvaro José Daza y Luis Javier Restrepo, dos de los trabajadores de Drummond heridos en el accidente de tránsito el pasado domingo en el corregimiento Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar, en el que murieron tres empleados. En el día de ayer, en el banco de sangre de Hemocentro, que se ubicó en la alcaldía municipal, se acercaron 97 personas, es decir, recibimos 97 donaciones de sangre. Multitudinario fue el sepelio de los mineros oriundos de Codazzi que perdieron la vida en el siniestro. Las autoridades desarticularon el grupo delincuencial denominado Los Chirris, señalados de comercializar sustancias alucinógenas en alrededores de algunos colegios de Valledupar, como el Milciades Cantillo y el Joaquín Ochoa Maestre. En este operativo fueron capturadas 7 personas. Profamilia abrió nueva sede en la ciudad de Valledupar. Vamos a prestar servicios de salud sexual y salud reproductiva, que es nuestra bandera con la anticoncepción temporal, definitiva, a través de los diferentes servicios que prestamos con médicos, enfermeras, ginecólogos, ecografía, tipificación de VPH, etcétera, para tratar de ayudar a mejorar esos indicadores que tenemos en salud pública que no son tan buenos, como el embarazo no deseado, el embarazo adolescente. Pérdidas millonarias dejó un incendio en una tostadora de café ubicada en el sur de la capital del Cesar. El senador Didier Lobo advierte sobre la invasión de caracoles africanos en el departamento del Cesar. Para que se tomen medidas, que se pueda enviar una comisión del gobierno nacional y poder evidenciar lo que está sucediendo allí para tomar una pronta solución. Si no, nuestros campesinos se van a terminar empobreciendo más de lo que están. Policía realiza controles a domiciliarios tras el homicidio de un manager de música vallenata ocurrido en el barrio Don Alberto, aquí en Valledupar. Este caso puntual ya se está investigando por parte de Fiscalía y CTI. Nosotros estamos apoyando dicha investigación porque llega una persona con estas características, como lo acabas de mencionar, de domiciliario, llega directamente al lugar donde se encontraban departiendo las personas, que en este momento estamos trabajando abiertos a las hipótesis, a cualquier tipo de hipótesis.